Ustedes saben que Domingo Contreras ha insistido en que su candidatura sea a través de una alianza. Evidentemente, con la fuerza del pueblo. Yo tenía la información ya hacía mucho tiempo de que de la única forma que él se iba a lanzar como síndico o como candidato era a través de la alianza. Yo he reconocido las facultades de Domingo Contreras como gran municipalista, aunque Roberto Salcedo dijo que eso era un asunto de bulto, que eso era mentira. Pero lo dijo también porque el mito urbano en torno a su alcaldía es que durante mucho tiempo él contó con la asesoría puntual de Domingo Contreras, al punto de que mucha gente en el PLD llegó a decir que el síndico era Domingo y que la figura decorativa era Roberto Salcedo. Algo que ya es mucho exagerar, en verdad. Pero bueno. Entonces, Domingo Contreras ha dado un paso más allá. Porque él ha estado enchinchando en buen dominicano a sus seguidores para que se manifiesten, para que hagan piquetes, de que el asunto es con alianza, de que tiene que ser con alianza sí o sí, si no, no hay nada. Es evidente que eso a Danilo no le cae bien, pero se ha dicho la verdad. Después de Leonel Fernández, si hay una persona con la cual Danilo Medina no se va a entender, es precisamente Domingo Contreras. Y en este punto tenemos que darle la razón a Domingo Contreras. Porque de cara a Danilo Medina, su único pecado ha sido tener luz propia. Su único pecado ha sido tener autonomía. Sea dicha la verdad. Y esto no es elevando a Domingo Contreras. ¿Qué me importa a mí? Caerle bien a ese carajo. ¿Qué me importa? Ahora, yo reconozco que el individuo en cuestión, el tipo ese, Sí, el tipo ese, Domingo Contreras, él tiene autonomía. Y esa autonomía le ha costado el rechazo de Danilo. Porque uno de los requisitos para usted caerle bien a Danilo Medina es el ritual de la felación. Ya sea in situ o qué sé yo, un ritual en cuestión, o sea, todo el que es amigo de Danilo Medina ha tenido que hacerle una felación. Entonces, Roberto, Manchena, tú que has salido para el libro, explícale a Danilo qué es eso, una felación. Explícale tú, que él no sabe qué es eso. Y no vengas de lambón a decirme que estoy exagerando. Entonces, la mediocridad de la política dominicana. Maldito personaje conmigo. A veces yo me siento sucio, ganándome la vida hablando de estos tigres. De verdad, señores, de verdad. ¿O usted cree que Danilo Medina es un tipo meritorio? Yo no lo creo. No, que fue presidente. Gran vaina. Es presidente, fue presidente, pero eso no lo libró de un cáncer. ¿Por qué? Y ahí volvemos al tema de la superioridad del ser humano. ¿Para qué yo quiero sentirme superior a ti? Si mi vida es tan frágil como la tuya. Si a mí se me atraviesa un pendejo coágulo aquí, lamentablemente me va a ocurrir un accidente cerebrovascular. Y eso le puede pasar a Humberto Eco, al difunto Humberto Eco, le puede pasar a un premio Nobel como Alfred North Whitehead, le puede pasar a un Borges como al pana que estaba riendo allí. Entonces, ¿de qué sentido tiene la superioridad? Mírame, que ando con un reloj de $20,000, mírame el saco que tengo. Y yo te digo, tú eres un estúpido, porque esos $20,000... tú puedes por lo menos invertirlo en tu cuerpo. Eso es lo que yo hago. Bueno, mi vida sigue siendo frágil, yo lo sé. Pero al menos me cuido.
no se la pongo tan fácil a Thanos. Thanos, no se la pongo fácil, aunque yo sé que él me va, yo sé que él me va a vencer al final. Pero bueno, volvemos a hablar de la mediocridad de la política dominicana. Salvo excepciones. Amigos míos, aquel político dominicano que se sienta amigo mío, que sepa desde ahora que es que yo no lo considero mediocre. Que es que yo lo considero una persona que está por encima del estercolero de esta maldita mediocridad llamada política dominicana. ¿Y de quién hablaba yo? Ah, coño, del tipo este, Domingo Contreras. Bueno, miren, le decía que Domingo Contreras tiene autonomía. Y eso le ha costado de cara a Danilo. Y que entre estos dos tipejos, le doy la razón al tipejo llamado Domingo Contreras. Porque no hay nada más esplendoroso que ser autónomo. Yo no cambio mi autonomía por nada en el mundo. Danilo Medina te exige a ti que para que tú goces de su pendeja consideración, tienes que aceptar la heteronomía. ¿Y qué es la heteronomía? La voluntad del otro en ti. Tú tienes que renunciar a eso para que Danilo te considere y te deje entrar a su séquito. Si no, pregúntenle a Gedeón Santos. Entonces, Domingo no va si no hay alianza. Pero adivinen qué. Y con esto culmino, que me fui. Margarita Cedeño sale diciendo, no hay problema. Si él no quiere ir porque no se va a dar alianza, voy yo. Yo voy. Yo soy la candidata a síndico. ¿Cuál es el problema? Bueno, y con ese chiste, pero real, yo voy a cerrar este capítulo de impolíticamente correcto. Sí, esto se llama impolíticamente correcto. Al menos el nombre es lo suficientemente meritorio como para no considerarse mediocre. Nos vemos en el próximo. Me han dicho por ahí que cualquier enfrentamiento o diferencia entre Abel y Danilo vendrá después de que él esté ya en el ruedo como candidato definitivo. Pero bueno, ese es el punto. Abel literalmente se acabó el relajo en el PLD conmigo. Mira, ya no más. Oye lo que yo opino. It's too much. Maragallo me dice que esa supuesta reunión se dio antes del viernes. Antes de la expulsión de Salazar. Antes de la expulsión de Salazar. Y casualmente después de eso expulsan a Salazar. No, pero que... Sí, pero que... Me da risa. Espérate. Mario, escúchame. Hay que expulsar uno para dar el ejemplo. ¿Quieren así? Diga. ¿Quién es la tomba? El Felucho, Margarita. No. Felucho. No. Pero a Francisco yo te diría. Y ese no lo va a expulsar. Felucho tampoco, no. Yo sé, yo sé. Y a Francisco menos. Pero había que expulsar a uno. Humberto Salazar. No, mira. No, estoy entendiendo. Mira, eso, pero que hay que entender primero. Eso es el comité de disciplina. Él no que la quiere aceptar, la expulsión. Sí, porque él va a pelear eso. Es el comité de disciplina. Ah, bueno, pues déjenme dar mi opinión. Primero, de Salazar, eso es el comité de disciplina. Comité de disciplina independiente. Es un comité de disciplina donde hay un comité donde coordina un CP y varios comités centrales. Okay. Ahora bien. Con relación a lo que supuestamente dijo Abel Martínez en esa supuesta reunión sobre estar hablando mal del candidato del PLD. Constructivamente. Sí, ¿verdad? Pero eso es en sentido de que hablen mal de él. Yo no sé si es verdad la reunión, pero yo estoy de acuerdo con él. Oye, ¿por qué yo estoy de acuerdo con él? ¿Cómo es posible que un partido político, o sea, tú no has visto eso, usted no ha visto eso en la Fuerza del Pueblo? Pero mucho más allá, usted no ve eso en el PRM, con raras excepciones, evidentemente, ¿de quiénes? De puntualmente los que estaban buscando la candidatura, la nominación. Después que pasó eso,
vamos a ver si Guido y Ramón Albuquerque, que voy a ser específico, que era lo que hablaban constructivamente de Luis, vamos a ver si a partir de ahora ellos van a seguir en esa tesitura. Ya no. Entonces se supone que el PLD, que era el partido ejemplo de esas posiciones inteligentes, tácticas, de lavar sus trapitos a lo interno, estén unos cuantos PLDistas de renombre, de posición, hablando pendejadas, porque hay un muchachito en las redes sociales, que se llama, francés se llama, que iba hablando disparate del candidato. Pero es un carajito la vera, que tiene 3 días en el PLD. Ahora, un comité central, un miembro del comité central, que todos los días por las redes sociales, por un medio de comunicación, está acabando con el candidato presidencial de su partido. Coño, renuncia del partido, váyase. No espere que lo voten, váyase. Y después acábelo. Ahora, si usted se queda en el partido, usted no puede salir a hablar mal del PLD. ¿Por qué? Y eso es sentido común. Y por eso digo que estoy de acuerdo con Abel, si fue verdad que lo dijo. El sentido común lo que me dice es que si un PLDista sale, miembro del Comité Central, a hablar mal del candidato Abel Martínez, no está hablando mal de Abel Martínez, porque no es a él que está haciendo daño, es al candidato presidencial del PLD que está haciendo daño. Ergo, le está haciendo daño al PLD. Entonces yo no puedo salir, ¿verdad?, de mi casa, esa casa no sirve, esa casa tiene un bajo, esa casa... Hay que desbaratarla, pues. Y después venía a acostarme en mi casa en la noche. Váyase de ahí, váyase por un hotel, múdese. Entonces, si usted no tiene el valor de renunciar de ese partido, si usted no confía, no cree en ese partido ni en su candidato, entonces cállese la boca. Ahora, si va a hablar, renuncie y no espere que lo voten. Ahora, si usted se queda adentro cobardemente y empieza a acabar con su partido desde adentro. Bien, eso entiendo perfectamente. Eso renuncie. Eso aplica para Francisco Javier. Él no ha hablado mal de Abel. No ha hablado mal. Cuando él renunció, Mario. No ha hablado mal de Abel. Pública, no. Mario. Pero que él renunció, hizo una carta pública explicando por qué se fue. Él no sale todos los días a hablar. Escúcheme. El contexto es distinto. Salazar, escúchame. Salazar. En matinal lo dijo a Suapió el Piso con Abel. Yo lo vi. ¿Qué fue lo que dijo que Suapió el Piso? Habló de que él no es el director complaciente que llega donde el candidato y ve las cosas manga por hombro y no se sienta con el candidato. Entonces dibujó un escenario explícito en el cual él lo que vendió, dejó claro, es que Abel tenía varios caminos, no estaba de acuerdo, que escuchaba a fulano y él renunció. Y que el otro era pero Gonzalo. Que fue una sola vez. O sea, él hizo su carta, fue a un medio de comunicación, le preguntaron y dio su explicación. De allá para acá, ¿qué es lo que ha hecho Francisco Javier García? Trabajar para Abel. Oye, trabajo para ver. Está en el equipo de él. Bueno, pero eso es lo que, esa es tu opinión. Es lo que digo. O sea, ¿qué tiene que hacer Salazar? Lo que tú haces. Claro. Tú vas a hablar, tú disparate fuera del partido. No, eso es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué hace Francisco Javier García cada vez que va a un medio de comunicación? Hablar de su candidato, hablar de que el partido va bien, hablar de que van a ganar. Y mencionar que Abel es que va a enfrentar al PRM. O sea, eso es lo que tiene que hacer un PLDista de ese nivel, del comité central hacia arriba, por lo menos. Porque si un compañero de la base, un presidente del comité de base, un miembro que está... Bueno, está bien, tú lo dejas con su gallo loquismo, porque ese no es un estratega político, es un activista político. Ahora, una gente de nivel dentro del PLD, de su comité central, se supone que es una gente con nivel político y que tiene una misión estatutaria de servir a su partido. Y cuando usted sale a acabar con el candidato presidencial de su partido, usted no está sirviendo a su partido. Y si usted no le sirve a su partido, usted no sirve para el partido. Y si es verdad que Abel dijo eso, yo estoy de acuerdo con Abel Martín. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga.
Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra. I'm